This is a very, very special thing for us this year at the Santos Unidos. We are in the classroom of Maestra Amalia Viviana Basante. She is the daughter of Amalia Hernandez. Una sociedad donde todos comparten un poco de lo que sabemos, que para mí ha sido fundamental venir y compartir un poco para que no el folclore de acá o el de allá estemos separados, sino tengamos un punto importante de unión. Todos los maestros tienen que crear en algún momento, tienen que formar su proyección y se va desarrollando, se va creando. Y así se hizo la fusión desde la parte prehispánica en México, cuando llegaron la parte de los franceses, ha sido, y yo creo que aquí se está dando un lenguaje tradicional que no pierde su raíz, pero que también trae un lenguaje futuro que yo creo que va a ser fundamental en la danza tradicional. Muchísimas gracias, maestra, por acompañarnos y por darnos esta pequeña entrevista. Ay, gracias. Gracias. ¡Se paren!
persona que me gusta que las cosas estén. Entonces, mañana volvemos al calentamiento en minutos y me voy a los detalles, ¿sí? Para que sientan un poquito más apertón. Una cosa que me parece sumamente importante es que sepamos que a veces, aunque no sepamos las cosas, no necesariamente han llegado al punto donde deben estar. Porque muchas veces los estudiantes creen que ya sabiéndoselo ya es, no es, o sea, falta una serie de detalles, y el día que ustedes ya no lo tienen que estar pensando y no tienen que estar, ese día van a poderlo expresar mejor. Cuando ya pasamos por saberlo, luego por hacerlo bien, luego por perfeccionar hasta la uña, hasta la cabeza, hasta la espalda, y luego ya cuando eso está en el cuerpo, es cuando logramos que eso se vuelva mucho más expresivo, ¿no? Y donde le podemos meter la emoción, sin estar, ahí faltan cuatro, ahí faltan tres, y ahí entra la falta. Sí, eso no hace conexión con la emoción. ¿Sí? Entonces mañana me voy a abocar un poco a que sientan la presión de ir mejorando algo, aunque se lo sepa. Porque esa es la parte que a veces a nosotros, como directores o coordinadores o maestros, nos cuesta trabajo el que no se aburran de que pasemos por ese proceso que es de una forma mucho más detallada y mucho más definida. Pero el resultado que van a tener en el escenario va a ser una diferencia realmente grande. Entonces creo que a veces vale la pena que no nos quedemos en aprendernos algo sin perfeccionarlo, ¿no? Porque no es mal aprenderlo, es un proceso, ¿no? Es un proceso, me lo aprendo así, lo voy componiendo, le voy entendiendo, pues son demasiadas cosas, porque es la cabeza, es la falda, es el dibujo de la falda, es el dibujo del cuerpo, son muchas cosas, ¿ok? Entonces, vamos a ver.